Platicando con PH, estamos acá en Suchitoto presenciando pues una feria de emprendedores, desde luego hay de todo tipo de emprendedores, desde emprendedores, bueno, hay sorbetería, hay minutas, hay de transporte, hay de caricaturistas, comida, comida típica, comida exótica, de juego. Bueno, vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean. Nada más y nada menos pues que estamos en la emblemática iglesia, frente a la iglesia en la plaza, vean, estamos acá en la iglesia de Santa Lucía. Y que pues desde luego, cuando vengan acá, traigan ropa ligera para que ustedes puedan estar acá tranquilos en Suchitoto, si es posible bloqueador, y hidratarse, es básico. Así es que en la Feria de Emprendedores vamos a ver de todo lo que hay, así es que me siga mi camarógrafo y vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan de todo lo que pueden encontrar en esta Feria de Emprendedores que se hace aproximadamente pues los fines de semana. Así es que vamos y comenzamos. Estamos, miren, acá, a este costado está. Si ustedes quieren ver los transportes, ahí está el emprendedor de transportes. Luego hay emprendedores de caricaturas, que al final del recorrido lo vamos a ver. Si gusta, me siguen. Hay minuta. Tenemos acá los emprendedores de diferentes tipos, hay pulseras, muñecas, artículos para jugar, en madera, tiene el arte de Suchitoto, usted lo puede pedir, hay carteras, hay bolsos, vestuario también. Y continuamos caminando, vean, acá hay abanicos, camisas, tenemos también parte de la artesanía de la palma, que pueden ustedes encontrar acá, juegos tradicionales, trompos. Miren a ese otro costado. Buenas tardes, buenas tardes. Saluditos especiales. Ay, minuto. A todos nuestros buenos amigos que nos visitan en diferentes partes de El Salvador. Ay, miren acá, hay cuestiones de añil. Esto es acá, miren. Ok, recordarle que hacemos la invitación para que usted pueda adquirir los diversos productos de añil. De hecho, aquí se celebra el Festival Azul, si no me equivoco, de cuestiones de añil. Hay tintes, hay mucha bisutería. Acá están las camisas. Miren, acá hay diferentes artículos para el hogar. Pueden ver ustedes más en la feria. Aquí está la zona de juegos. Por ahí van a encontrar a alguien conocido. Y bueno, continuamos aquí. Miren, hay más bisutería, aritos, collares. Aquí vamos a la parte de la comida. Miren, cuestiones de barro. Lo de barro es algo bien característico de nuestro El Salvador. Acá está la zona de los cafés, bebidas calientes, bebidas heladas, todas italianas. Hay comida tradicional, internacional. Refrescos, pizzas. Van a encontrar también productos de hortalizas. Acá está, miren, la cúrcuma, están todos los beneficios de la cúrcuma, alimentos probióticos. Oh, qué bonito, le explican acá todos los beneficios de consumir las hortalizas. Y luego, bueno, tenemos acá el hueso donde venden chilate, empanadas, nuegado. Miren acá el trencito, vamos, venga, venga. Miren, ahí va el trencito pájaro en flor. Qué bonito, bien característico en estas calles empedradas. Seguimos por acá, hay dulces típicos. Hola, hola. Gracias, gracias. Y bueno, miren, están los portales donde ustedes pueden encontrar también diferente variedad de comida. Y desde luego, bueno, este es un recorrido en este segmento de Vagando, en donde ustedes pues pueden disfrutar de la diversidad que hay en Suchitoto. Se suscriben, lo comparten.
y nos vemos.